vez. Tiene que venderla por 10. Te bendiga, mi niña. Ay, aquí jodiendo con esos hierros y esa botella, ya tú sabes que para ver si le echamos el piso a la casa, porque ve cómo que estamos viviendo aquí en la vulgaridad. Ah, pero es mi cumpleaños. Sí, yo sé que es tu cumpleaños. Yo no he ido para allá por vergüenza, porque imagínate, uno que no tiene ni para comprarte ni un chuflay ni nada de eso. Mi mami me mandó para ver si usted me compra algo. Ay, Dios mío, mi niña, ve cómo que yo estoy, tú ves, mira, ve que esa arena está del río, la caigamos para ver si le echamos el piso a la casa. ¿Usted no me tiene ni un chocolate? Yo lamentablemente no tengo nada, mi reina. Dios mío. Yo quería un bizcocho. Si yo tuviera, te lo comprara con mucho gusto, pero ve cómo está la cosa aquí. Que hasta esta estufa va a tener que venderla por hierro, porque imagínate, no hay ni para arreglarla, hay que ponerle una hornilla y también ponerle el conducto de gas y todo eso. ¿Usted no tiene ni aunque sean 200 pesos para comprarme algo? Yo no tengo ni uno, mi niña. Trabajando ahora que estoy. No te engrases, no te tengas para qué engrasar con esto viejo, que estoy hijo. Pues está bien, yo voy a llegar a mi casa. Pues ya tú sabes, vete con Dios y salúdame a tu mamá. Dile que yo no he ido. Está bien. Ya está vergüenza eso. Ya está vergüenza con esa muchacha y esa mujer. Y un día como hoy ni para un refresquito le doy yo. Dios mío, ¿hasta cuándo será esta pobreza, Dios mío? Hola, ¿cómo tú estás, sobrina? Felicidades, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Y de quién es esa bicicleta? A tu prima, que cumpleaños hoy junto contigo también. Ya cumple 3 años. Ah, yo quisiera también que me dieran algo así, porque mi papá y mi mamá somos pobres y no me dieron nada. Bueno, yo quisiera también darte algo, pero mira, lo poco que tenía, lo gasté en esa bicicleta y le voy a echar 300 pesos de gas al carro, está seco y ya tú sabes, nada. Pídele a Dios, que Dios te sabe, Dios no se queda atrás con nadie. ¿Cómo está la niña? Oh, grandísima, gracias a Dios, saludable. Ah, pues está bien. Yo me voy, nada, ¿no? Pues felicidades como quiera. Se escondió, mi hija. Yo se fuera a poder ayudarla, pero yo no puedo. Ya lamentablemente tengo mi compromiso aparte. Me deja ya alguien que la ayude por ahí. Pero está bonito ese anillo, ¿y quién te lo dio? Mi papá, con el. Tú sabes que de oro y él me lo dio con la bicicleta mía. Ay, claro. Miren quién viene ahí, la mugrosa de Peila. Pero tampoco nos va a molestar. Sí, porque él vive con nosotros. Ay. Hola. Hola, Peila. Hola. ¿Ustedes saben que hoy es mi cumpleaños? Felicidades. ¿Y con la dona qué le importa? Qué linda esa bicicleta. No, apéate de ahí, que no quiero que me la... Pero yo no te la voy a ensuciar porque yo no soy sucia. Bueno, no, permiso, porque... A ella no le digan así, porque yo igual que ustedes. Es verdad. Ay, ¿qué tú quieres que uno haga? Si yo no le quiero emprestar mi bicicleta. Si ella porque ella cumple años, ustedes son así con ella. Mire, si ella tuviera algo, ahí sí le hiciéramos con verdad. Ah, porque ustedes no quieren a todo el mundo por cuarto. Yo porque sea pobre. Sea huérfana, sea vagamundo, ustedes a nadie lo tienen que tratar así. Porque es verdad. Mi papá puede tener dinero y ustedes pueden andar pobres y todo. ¿Y quién te está diciendo a nosotros que tú lo des consejo? No, eso es por si acaso, por si alguna persona. Porque ustedes son chismosos. Lo tratan así. Váyanse entonces. Váyanse entonces. ¿Quién va a estar hablando con un papá bonito? Sí. ¿Con una de vuelta? Vamos. Tú no pidió tu consejo. No, está bien, yo sé que yo soy pobre y todo, pero déjalo así. Pero tampoco ellos no te pueden hablar así. Sí, está bien. Vamos. Yo lo que quiero es ser feliz hoy, porque hoy es mi cumpleaños. Es verdad, y que además tratándose así. No. Qué lindo.
Flo y yo somos iguales. Idénticos somos. ¡Hola, Ariel! ¡Hola, Ariel! Hola. ¿Y ustedes cómo están? Bien, aquí, dando vueltas. Oigan, vengan acá. Yo estaba esperando a ustedes. ¿Por qué ustedes trataron mal a Perla? Ay, porque ella no estaba en nuestro nivel. ¿Verdad? Pero porque su papá y su mamá no le puedan hacer nada de cumpleaños. Ella, ustedes saben que ya está de cumpleaños. Ah, pero que ella está con esa carita aquí. Como tu niña, ¿eh? Claro, ¿por qué? Porque su papá y su mamá no le pudieran hacer nada porque ella cumpleaños no. Y son pobres. Porque ella cuando uno la ve siempre con la carita aquí. Tú sabes lo que a ellos les pasa. Que son pobres. Son pobres. Tampoco le digas así. Porque tú no quisieras ser así, ¿no verdad? Y lo quisiera ver. Ah, pues entonces no le diga así. Ustedes mejor lo que tienen que hacer, en vez de estar humillándola a ella, sabiendo que ella cumple años, ir a su casa o nosotros mismos hacerle algo. ¿Te quieres virar ahí? ¿Qué? ¿Te quieres virar el pelado de ella? No, yo ya te hubiera pelado de ella de hace mucho, desde que la conocí, no como ustedes, que ustedes lo que la tratan mal. Desde siempre la han tratado mal. ¿Por qué pobre? ¿Por qué pobre? Ustedes lo que tienen que hacer. Y a felicitarla y pedirle perdón. Ustedes seguro no tienen educación, ustedes no han ido a la escuela. Nosotros sí tenemos educación porque vamos mucho a la escuela. ¿Verdad? Ah, pues yo espero. Yo espero que ustedes vayan mejorando bien, que vayamos mejorando todo, porque ya yo veo que no está muy bien la situación, ¿no? Hola, muchachos, ¿y ustedes cómo están? Díganme. ¿Usted no me ha visto a Perlita? Sí, yo la vi. Ella anda por ahí. ¿Sabes que ella cumple años y yo tenía que... Yo comprarle lo sé. Algo porque a mí hasta vergüenza me da eso. Yo lo sé, Beatriz. Yo lo sé bastante bien que ella cumple años, pero él anda demasiado triste porque ellos dos la estaban humillando. Ay, no me digan, ustedes amiguitos criados juntos y que estudian juntos en la escuela y todo eso. Ellos la estaban humillando, pero dígame. No, pues ya, dejen eso atrás, que eso. Yo quiero que ustedes me le hagan una sorpresa, como yo no quiero ir para allá, para esa casa, porque ustedes saben cómo es. Que yo vendí los hierritos, pues yo no tenía nada. Está bien, nada. Pues uno se lo hace, pero... Para que me le hagan una sorpresa a ella cuando ella llegue a su casa. Está bien, porque no hay que darle importancia a ella. ¿No? Ya ustedes saben, no, eso ha pasado, no hay problema. ¿Y qué le vamos a comprar? Voy a comprar un bizcochito, agua y un refresco. Dame. Ahí vienen, ahí vienen. Porque estamos un tiempo a celebrar y no voy a estar de por ¡vamos a prender la vela! ¡Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años! Gracias por todo.